Antes de empezar con los asuntos parroquiales, quería agradecer a todos por la colaboración y el trabajo que tuvimos el día 10 de agosto de los 90 años del Padre Juan José. No le había podido agradecer, pero de esta manera agradecer a todas las instituciones que han agasajado, a todas las personas que han trabajado sobre todo, y a todas las personas de la comunidad que han trabajado, a los distintos equipos, al equipo de liturgia, el equipo que estuvo trabajando en el salón, desde los pequeños souvenirs hasta la gente que estuvo trabajando en la cocina, los mozos. Por eso un agradecimiento a todos, incluso a aquellos que a lo mejor no se vieron, pero también estuvo su mano en todo momento. Por eso, todos muy contentos, todos alegres también de que este agasajo y este amor y esta alegría que se le expresó al Padre Juan José haya sido de esta forma. Bueno, eso, mi más sincera alegría y mi más sincero agradecimiento a todos los que trabajaron y a toda la comunidad que también nos ayudó, a las instituciones, no quiero olvidarme nadie, pero a las instituciones que nos ayudaron. Volviendo al tema de los asuntos varios parroquiales, hemos tenido esta semana, por ejemplo, ayer día miércoles, el Día del Catequista. Se celebra la fiesta del Día del Catequista, el día de San Pío X, un papa que fue muy importante para la catequesis. Fue el papa que, podemos decir, estructuró la catequesis. Hasta ese momento la catequesis solamente era la escuela dominical los domingos, y a partir de ese momento se estructuró incluso hasta que los niños comulguen desde la más tierna edad. Entonces ha sido un papa que también ha hecho mucho hincapié en la enseñanza y también ha hecho hincapié en la catequesis. Por eso la Iglesia lo reverencia no solamente como santo, sino también como patrono de la catequesis. Este fin de semana tenemos, para informarle a la comunidad, el movimiento de encuentro de matrimonios que viene trabajando en nuestra comunidad, que viene trabajando en la parroquia. Realiza su encuentro en el Colegio de las Hermanas, está abierto a todos los matrimonios. Queda muy pocos lugares para aquellos que quieran participar, pero bueno, se está trabajando para que este fin de semana el encuentro de matrimonios se va a realizar viernes, sábado y domingo. Es un retiro en el cual ayuda a profundizar, por decirlo de alguna manera, el sacramento del matrimonio y también la relación con Dios sobre este sacramento. El 14 de septiembre, en toda la Iglesia en la República Argentina, tenemos un acto muy importante. Ya están llegando los afiches, que están llegando a los distintos lugares, capillas, centros comerciales, sobre la beatificación del cura José Gabriel de Rosario Brochero. Primero es una figura sacerdotal, pero también es una figura emblemática en la República Argentina. Algunos le llaman el santo cura de Ars. El cura de Ars es el patrono, por su figura, de los sacerdotes. Y el cura Brochero es la figura del sacerdote, por decirlo de alguna manera, gaucho. Es el cura de Ars gaucho. Mucho se habla sobre su forma de predicar, su forma de comunicar, su forma de elevar también a la gente, no solamente en lo espiritual, sino en lo social, y la transformación y cómo ha irradiado precisamente la forma sacerdotal del cura Brochero, por su lenguaje, por su inculturación. También ha trascendido, nos contaban ya testimonio de la figura del cura Brochero, ha llegado hasta Europa, hasta Polonia y Rusia, ven la figura del cura Brochero. Ahora, con mucho más, con el Papa argentino, tenemos una irradiación mucho más grande. La beatificación del cura Brochero es el 14 de septiembre. Desde la parroquia va a salir un colectivo de peregrinos que organiza Amanda. Hay lugares todavía, me dijo, el precio del costo para aquellas personas que quieren ir es de 210 pesos. No incluye ni la comida ni algún otro servicio, pero son 210 pesos, que es mucho más barato que todos los otros colectivos que están acá en la región. Por eso, aquellos que quieran peregrinar para la beatificación
del 14 de septiembre en Cura Brochero, se pueden comunicar con Amanda. Sobre más datos de la parroquia y más asuntos varios, no tengo, pero vuelvo a repetir las palabras del principio, agradecimiento a todos los que han trabajado en el agasajo del Padre Juan José.